Hola, buenas noches. Ya estamos. Hola, hola, buenas noches, bienvenidos. Lady, Marina, Liana, bienvenidas. Ana, Diana, Mariluz. Hola, Liana, buenas noches. Uy, habemos 20. Mariluz. Hola Mariluz, Eliana. Muy bien, buenas noches a todos. Bienvenida, bienvenida. Hola, 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 muy bien. A ver. Ajá. Ana Ruiz, Besabé, Diana Ávila, Diana Carolina, Eliana Gutiérrez. Buenas noches, buenas noches. Excelente, Isada, Lady Liliana, qué lindo, chicas. Mariluz, Marina, Melissa, buenas noches, Carolina. 21, 21. Muy bien. A ver, sí, veo por acá también alumnitas que se llaman Gloria. Entonces me voy a renombrar. Ahí está. Muy bien, chicas. Ya vemos 23 participantes. Buenas noches, buenas noches a todas. Buenas noches, Mariluz. Qué lindo. Buenas noches, Gracie. Buenas noches con todas. Vamos a iniciar. Ustedes saben que pasa el tiempo rapidito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas. ¿Cómo está Rosalinda, Mariluz? Mariluz, estás con tu micro apagado. Rosalinda, muy bien. Bien, chicas, vamos a iniciar. Muy bien, chicas. Ah, sí, Marilu, ya vi que no puedes activar tu audio. Entonces, siempre acostumbro, chicas, siempre acostumbro iniciar con una cancioncita, con una dinámica. Enrique, buenas noches. Tenemos un caballero. Muy bien. Entonces, chicos, vamos a iniciar. Veo que no todos tienen los micros activados. Mariluz, Enrique, buenas noches. Un gusto encontrarnos el día de hoy. ¿Quién les habla? Magistra Gloria Acuña, les saluda. Muchos abrazos, Eliana. Hola, Eliana. Ya están por ahí con sus camaritas. Qué lindo verlos. El día de hoy comparto con ustedes un curso muy bonito también. Estoy aquí para compartir opiniones, para escucharlos, me gusta conversar, me gusta interactuar. Levantan su manito para que por ahí les activen el micro. A ver, dice, que yo les habilite el micro. A ver. Ya.
Ya. A ver, Marilu, revisa tu audio si está activado. No, tampoco, porque yo tampoco estaba activado. Entonces no vamos a hacer. A ver, le pedimos de favor a la señorita que nos está apoyando que habilite a todos el micro porque me gusta conversar con todos. A ver. Ya le pedí de favor. Ajá, lenguaje de señas nomás tenemos. El día de hoy no nos han puesto el micro, pero voy a llamar a la señora. Ya, chicas, ya llamé a la señorita para que nos active los micros. No me gusta el silencio. Ah, bueno, Eliana, ya se conocen ustedes de pronto, por eso les han habilitado a todos los micros. Bueno, igual. Voy compartiendo. Ah, ya no. A ver, espero que les habiliten porque. Yo también soy hablantina. Buenas noches, Martita. Voy presentando, chicos, voy presentando el tema, el cursito del día de hoy, pero este silencio no me gusta. Bueno, ya hice dos llamados para que nos activen el. Noches, Liz. Ahora sí, ahora Ay, sí, ya ahora nos sí, estamos ahora sí, habilitando. ahora Buenas sí. noches. Ay, perfecto, qué emoción, qué emoción, qué Buenas bonito. noches con todas las Buenas compañeras también. noches, Gracias, buenas Liz. noches, buenas noches, qué lindo, qué lindo. Me da mucha alegría escucharlas. ¿Quién les habla, Magister Gloria? Ahora sí siento que estoy conectada con todas, qué lindo verlas. Excelente. Entonces, ahora sí voy a iniciar. A ver, dejamos mi cancioncita para última, porque ya vamos a pasar unos minutos, ¿ya? Siempre me encanta empezar con una canción, una dinámica, algo bonito, porque recordemos que nosotros aquí, gracias Estela, somos full pilas, levantan siempre sus manitos, el micro por ahí, de pronto nos sucede que solito se activa y ya, tengamos cuidado, ¿ya? Muy bien, ahora sí. Ahora sí, chicas. Levanten su manito para poder participar. Todo en orden, todo bonito en nuestra clase. Chicas, el día de hoy me ha tocado compartir con ustedes, chicas y chicos, porque por aquí veo a Enrique, ¿ya? Literatura y sociedad. Vamos a conversar un poquito sobre esto. ¿Qué es lo que les trae a ustedes a la mente? Literatura y sociedad.
¿De quién iremos a hablar? ¿A quién iremos a conocer? A ver, recuerden levantar la manito para poder participar. Estoy muy contenta. Habemos 33. Adelante, Ana Ruiz. Adelante. Buenas noches, buenas noches. De escritores. Ya. Escritores. Imagina, ¿no? Por literatura, de escritores, obras, poemas. Quizás. Muy bien, excelente, gracias. Eliana. Bueno, mis buenas noches y bienvenida al quinto ciclo, y es un gusto tenerla a usted. Y bueno, gracias, espero tener buenas experiencias y buenos aprendizajes de usted, ¿no? Claro, gracias, hija. Y la maestra, y para mí la palabra literatura hace referencia al arte de la expresión escrita, hablada, de las composiciones, ¿no? Como estaba diciendo la compañera que me antecedió, en prosa, ya sea en verso, o nos hace referencia también a escritores, y sobre sociedad nos hace referencia a las personas, ¿no? Que nos expresamos, claro, que expresamos diferentes tipos de emociones y compartimos, ¿no? Muy bien, gracias. A ver, Isaida, te escuchamos, Isaida. Mis buenas noches, una vez más. Bueno, en cuanto a literatura, como ya mis compañeras anteriormente que dijeron, ¿no? Conocer por medio de la lectura, indagamos, aprendemos de los diferentes autores. En cuanto en este área, que posiblemente que vamos a leer sobre Piaget, y otros autores más, filósofos. Entonces, y si ahora hablamos de sociedad, son todo lo que nos rodea a nosotros, ¿no? En el ámbito social, que mejor dicho, las personas en diferentes contextos y muy culturas. Bien. Eso podría decir. Muchas gracias. Muy bien a las tres participantes del día de hoy. Miren, cómo es que se ha desglosado, ¿verdad? Parco dijo algo, Isaida dijo algo, su otra compañera dijo algo, y de pronto se concreta todo. Eliana, hola, Eliana. Sí, mire, estoy aplaudiendo lo que habló mi compañera. Ah, ya, perfecto. Muy bien, entonces, las tres participantes lo han dicho de una u otra forma, pero han concretado sus ideas de literatura y sociedad. Nos dijeron de diferentes autores, obras literarias, versos, ¿cierto? Y todo lo que tiene que ver justamente con la sociedad. Y con la sociedad somos todos, así como dijo su compañera, somos todos. Miren cómo va todo unido, va enlazado ahí, literatura y sociedad, ¿cierto? Ahora sí, vamos a concretar un poquito lo que han dicho sus compañeras. Aquí, miren, chicas. Este PPT va a ser compartido, así que no se preocupen. ¿Ya? La literatura dice que mantiene una profunda relación con la sociedad que la rodea en el momento en el que es creada. Una obra literaria influye en otras épocas y en otras sociedades, porque sirve de reflejo que permite a los lectores situarse en esos momentos y conocerlos. Chicos, nosotros o ustedes, ¿no? De pronto son maestros de educación inicial, son maestros de primaria, de secundaria, ¿cierto? Muchas veces nosotros estamos dentro de todo esto, de esta obra literaria. ¿Cuántas obras que habrán leído ustedes? Son muchas. ¿Y nosotros podemos ser parte de esta obra literaria? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podemos remontarnos nosotros de pronto a épocas pasadas o a épocas actuales? Sí. ¿Qué dicen? Sí, mis. Sí.
Nosotros, chicos, nosotros, cuando estamos en aula, los que son maestros, cuando estamos en aula, hacemos este trabajo. Y fuera del aula también, nuestra obra literaria. Si ustedes en el aula trabajan con títeres y tienen su sector de dramatización, ahí trabajan los niños esto. Ojo, que nosotros tenemos que respetar justamente el estilo de aprendizaje de cada niño, recuerden. Si tu espacio de dramatización está bien equipado, si tienes títeres, si tú eres una maestra creativa, que yo sé que lo son, que son maestras creativas, y hacen sus trajecitos, ¿no? Con material reciclado, a lo mejor. Y tú quieres dramatizar un cuento o una obra pequeña hasta con padres de familia, ¿no? Estamos hablando justamente de esto. Literatura y sociedad. Porque cuando yo voy a escoger un cuento, ese cuento tiene un autor. Ese cuento tiene un autor y yo tengo que respetar. ¿Cierto? Por ejemplo, a ver, Eliana Gutiérrez, ¿tu otro apellido Eliana Gutiérrez? Disculpa, hija. Eliana Gutiérrez Gutiérrez, maestra. Matemáticamente, ya. Eliana Gutiérrez al cuadrado. Excelente, Eliana Gutiérrez al cuadrado. Entonces, Eliana Gutiérrez Gutiérrez es la autora del cuento de la vaca lechera, ¿no? Entonces, cuando tú vas a dramatizar ese cuento, entonces yo tengo que mencionar, el narrador va a mencionar la autora, cuento de la autora Eliana Gutiérrez Gutiérrez. ¿Ves? Entonces, nosotros no podemos robarnos algo que ese autor ha hecho. Igual puede suceder con Ana Ruiz, con su compañero. Ellos también pueden crear, si pueden crear ustedes. Y muy buenas cosas, ¿cierto? Pueden hacerlo en dos, de uno, pero ustedes son sus propios autores. Puede escribir un cuento, puede escribir una obra, mitos, leyendas, pero tú eres el autor. Entonces, eso sucede, chicos, en sus aulas. O con sus alumnitos de secundaria, con sus alumnitos de primaria. Trabajan mucho esto de las obras literarias. Si hay niños que de pronto las obras, tú empiezas a leerle una obra literaria y a él como que hay niños que no les gusta mucho eso. Pero yo tengo que ver cuál es mi estrategia. Ah, ya, a Juan de cuarto grado de secundaria, ¿le molesta? No me presta atención cuando yo estoy leyendo esto. Entonces, si a María por ahí también le sucede eso, entonces también tengo que ver. ¡Carajo! ¿Qué cosa tiene? Gladys, tu audio. ¿Ves? Por eso es lo que no nos quiere habilitar el micrófono. Ya entendí por qué no le quiere habilitar el micrófono. A ver. Gladys, a ver, vamos a ponerle a Gladys. Ya está. Ya, muy bien. Entonces, chicas, ¿qué nos dice aquí? Sigue desactivado, Gladys. A ver. Gladys. Ya está. Ya. Muy bien. Entonces, chicos, les sigo explicando esta parte. Ya. La literatura busca el placer estético que el lector disfrute con la lectura. Bien, chicas, cuando ustedes van a leer una obra, un cuento, siempre tiene que ser atractivo, como lo dice, ¿no? Que el lector
disfrute con la lectura, que ese niño que te esté escuchando, ese joven que te esté escuchando, este grupo de personas que te esté escuchando, se sienta a gusto, ¿cierto? Que tú vayas y cuentes con todas tus dinámicas, que tú veas que ellos se ríen, que tú veas que ellos están atentos. Incluso tú para leer esto, te puedes transformar de ese personaje. Ah, ya, mañana me toca hablar de San Martín, ¿cierto? Pero no, pero es que yo, ¿cómo yo me pondría, me vestiría de San Martín? ¿Nosotros las mujeres podemos disfrazarnos de hombres? Sí. Y podemos hacer unas obras maravillosas. Pero recuerden que nosotros somos creativas, chicas. Somos creativas, chicos. Nuestra imaginación está así, rapidito estoy pensando. Ah, ya. Mañana voy a hablar, a ver. O le voy a leer el cuento de la Caperucita Roja. Pero ¿cómo voy a hacer para que este niño justamente quede impactado y me preste atención y disfrute de ese cuento, de ese momento? ¿Ves? Entonces yo desde la noche estoy pensando, ¿qué voy a hacer para el día de mañana? Mire, que me toca hacer esto. ¿Lo dramatizo? ¿Cómo me voy a vestir? No tengamos... Chicas, no importa la edad para hacer este tipo de cosas. No, porque yo ya tengo esta edad y yo estoy gordita y esto. Y que el joven no, que yo tengo la pancita, no. No hay edad. Nosotros recuerden que nuestros niños se ponen felices cuando nosotros hacemos este tipo de cosas. Disfrutan, se ríen. ¿Ves? Entonces, es bien claro justamente en nuestro tema del día de hoy. Muy bonito. Literatura y sociedad. ¿Ya, chicos? Entonces, miren justamente lo que yo les venía diciendo aquí. El autor, la sociedad y el lector. ¿Cierto? El autor crea su obra desde su punto de vista. Tú creas tu obra. Tú eres el autor. Tú eres la autora. Tú vas a crear. Esto es tuyo. Y nadie te lo va a quitar. ¿Cierto? Entonces, yo lo hice. Yo lo hice con amor, con entusiasmo, con dedicación. De repente, de la misma sociedad, de lo que yo observo, voy a crear algo. ¿Cierto? De repente algo corto, pero algo con mucha esencia, que significa mucho. Hasta algo de mi propia vida puedo plantar ahí en ese libro. ¿Cierto? Corto, pero muy importante para mí, muy significativo. ¿Ya, chicos? Miren, el autor no puede aislarse de todo lo que lo rodea. Las costumbres, la religión, la ética. Claro. Él no se aleja. Nosotros, yo voy a ver, a ver. Mariluz, ¿dónde vives, hija? ¿De qué parte? Miss, yo vivo por Caraballo. ¿En Lima? Sí, en Lima. Lima, Caraballo. Ya, entonces vamos a decir que Mariluz vive en Caraballo y que pues ella está al lado del mar, allá en su entorno, en su contexto. Miss, ahí. Al lado del río Chillón. Al lado, ya, listo. Ella vive al lado del río Chillón. Y hay muchos colegios, muchos niños. Muchos animalitos, mucho campo. Animalitos, ves mucho campo. Entonces, ella, como es tan creativa, dice Mariluz, y se queda mirando. Y una mañana ella de pronto levanta temprano, bien abrigadita, porque creo que hace frío, y empieza a observar. Y las ideas empiezan a fluir. Y dice... Ay, yo voy a escribir algo sobre este lugar donde yo vivo. ¿Ves? Entonces, de pronto no concreta hoy ni mañana, sino que todos los días va agregándole algo y algo, y como que sus ideas van engordando y engordando, y va avanzando, y va formulándose preguntas, y va descubriendo algo, y cada día que ella sale en las mañanas, se le ocurren más ideas, más cositas, y va escribiendo poco a poco, o relatando su propia vida. Porque esos somos nosotros. Y de pronto ella se... Yo empieza a acordarse de cuando era bebé,
dónde estudió su primaria, su secundaria, cómo fue su infancia. De repente no nació en Caraballo, sino nació en otro lugar, ¿no? Entonces todo eso va extrayendo. Entonces eso algo, ese algo bonito, ella es única, son sus ideas, ¿no? Entonces ella va a ser ese autor y la sociedad que ella lo rodea y el lector que va adelante, ¿no? Porque cuando a mí me gusta leer algo, dice, a ver, dice Eliana, ah, no, a mí me gusta la novela María Mercedes y María Mercedes da a tal hora. Y tanto es que ella ya se ha visto a María Mercedes tantos capítulos, tantas veces, ¿cierto? Entonces, pero a ti te encanta esa parte y lo sigues viendo. Muy bien, chicos. Miren, y también entra ahí justamente la parte de la política, chicas, la ideología, la creación literaria. Es como cuando ustedes, chicas, le dicen a sus niños, a ver, Juanito, mañana nosotros vamos a hablar de verduras, de frutas. Yo quiero que ustedes traigan o hagan adivinanzas con relación a las frutas y verduras, ¿cierto? Pero eso va a ser creado. Y tu creatividad lo utilizas para hacer tu álbum, ¿cierto? Cuando a ustedes les toca presentar un trabajo, lo hacen de la mejor manera, le ponen corazones, qué florcitas, que le pintan con crayones, con plumones, pero lo dejan excelente, ¿cierto? Muy bien. Chicas, ¿alguna pregunta? ¿Algo? A ver. Todo bien, hasta ahí, mis. Está interesante. Vamos a salir aquí unas excelentes escritoras, autoras. Miss, ya tenemos escritoras, ya mí, ahí la compañera Isaira. A ella le gusta, ¿sí?, escribir cuentos. ¡Ay, qué bueno! Le felicito, muy bien, es muy bonito. Y luego va a salir toda una línea de todos sus cuentos, a ver cuántos tengo. Seguimos con 33. Chicas, si alguno le presenta algún problema, dejo mi número antes. A ver, aquí. Porque a veces ustedes saben que hasta la conectividad nos juega una mala pasada. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Cualquier cosa. Se me fue la luz. El internet. Está baja la señal. Cualquier cosa, por favor, comuniquen, ¿ya, chicas? Ahí está. Entonces, chicas, miren, de todo esto que nosotros estamos hablando, hay dos factores sociales que afectan directamente a un autor a la hora de crear. El ser perseguido por sus ideas, la aparición de la censura, la cual prohibirá sus obras. Por el contrario, el apoyo de las instituciones. Chicas, esto aparece sí o sí. Cuando tú estás en todo esto hermoso, cuando tú estás en todo esto, siempre aparece esto. Alguien que cuando tú ya tienes tu libro o cuando tú ya tienes tu obra y vas a presentarla, siempre va a haber algo negativo. ¿Cierto? O cuando tú requieres el apoyo y no te lo dan. O quieres contar con una persona que ya tiene experiencia en esto y tú le pides apoyo y tampoco te lo da, ¿no? Y sientes que ahí te quieres quedar porque ya no tiene respaldo de nadie. Pero miren que esto a ustedes les debe de poner mucho más fuerte. Por ejemplo, a ver, vamos a poner aquí a Ana Ruiz. Ana Ruiz mañana tiene la clase de los alimentos, ¿no? Y ella tiene pensado disfrazarse de uno de los alimentos, ¿no? Y cuando ya tiene que ir, justamente en la mañana se le rompe el traje, ¿no? ¿Cómo se siente Ana Ruiz en ese momento? Se siente triste, se siente molesta, siente que porque le alcanzó algo a algo, no se hubiese roto, todo sucede. Se siente enojada, sus emociones están revueltas. Pero como Ana Ruiz es una de las maestras que no hay nadie quien la pare, ni el traje roto,
sigue su camino, llega a su escuela y le pone un pedazo de cinta, lo parcha y sale su actuación, ¿no? Entonces, eso debemos hacer, chicos, constantes. Que ustedes saben que existen los obstáculos, sí. Y que por ahí alguien dice, ay, no, pero que tu obra no está, no me gusta. Igual tú debes de continuar. Ah, no, Ana Ruiz, la papa que hiciste ahí con material de reciclaje está, no me gusta tampoco. Entonces, ni eso te debe detener. Tienes que seguir adelante, tu visión adelante. ¿Sí? Debemos ser bien constantes, debemos ser personas que luchemos por algo que queremos lograr. ¿Ya, chicos? A ver, por aquí tengo. Ah, Eliana Gutiérrez, la señal es inestable, mi cita, plan B, aplica. No te preocupes, hija, no te preocupes. A esta hora el internet siempre falla, chicas. Será porque todos están de pronto ocupando la red. Ahora, ¿por qué leemos? Función social de la literatura. ¿Por qué yo voy a leer el cuento creado de Mariluz? No, si Eliana hizo una obra, ¿por qué voy a leer ese cuento? Si Eliana, Ana y Mariluz presentaron el mismo cuento, ¿por qué yo voy a leer el de Eliana si las tres hicieron el mismo cuento? ¿Ves? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que me llamó la atención, no? De repente en su portada había muchas mariposas, flores, y Mariluz había puesto solo una. No, Ana Ruiz no había puesto ninguna flor, pero Eliana sí lo decoró bien bonito. Ay, por ahí van. Entonces, a mí me llamó la atención y me motivó eso que había hecho Eliana. Eliana lo había decorado con material reciclable, lo había pintado, había utilizado témperas. Y cuando yo estaba abriendo hojita por hojita, estaba bien decorado, estaba bien escrito. Había rima, ¿ve? Y como a ver, ¿quién más está por aquí? ¿Cómo se llama su compañero? Tu compañero. Enrique. Ah, ya. Y como Enrique le gusta, es un joven que mira bastante si ha tildado las palabras, si escribió con mayúsculas, si le puso punto, si acá llevaba minúscula, es bien observador. Él eligió también eso, ¿no? Entonces, todo eso, chicos, todo lo que yo les acabo de mencionar hay que tenerlo en cuenta. Miren, dice, de pronto porque el libro de Mariluz habla de establecer fiestas sociales. Era un cuentito de su comunidad y nos enseñaba todo eso. No, había mitos religiosos y a mí me gusta leer eso. ¿Ves? Hay personas que les gusta leer toda esa parte. Les llama la atención los cuentos cortos, los mitos, la leyenda, las costumbres, todo eso. Y cuando empiezan a leer uno, les sigue gustando hasta que terminan de leer. Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Les escucho? ¿Alguien de ustedes tiene un cuento? ¿Alguien de ustedes tiene una leyenda que lo hizo o de su comunidad? ¿O tienen alguno de esos libros? Adelante, Eliana Gutiérrez. Misita, yo vivo acá en la selva y, uy, de la selva hay un montón de cuentos, leyendas, mitos. Eliana, ¿no? ¿Tienes algún cuento a tu disposición, a tu mano, para que nos cuentes? Porque yo también quiero escuchar. Ahorita no las tengo, mis, pero sí lo puedo contar así. Sí, está bien. Vascos. Sí. Adelante.
sobre una visita a la Catarata Velo de Plata. Es un lugar turístico acá en la, en la, en el distrito de Uchiza, donde que yo radico. Se llama Catarata Velo de Plata. Y siento en el año de mil, vamos a ponerle en el 2007, ¿no? Que se fueron una de paseo, una delegación de alumnos, juntamente con su profesor. Y cuando estaban llegando ya a la catarata, al lugar indicado, se perdieron, ¿no? Se perdieron. Y dice que, dicen los involucrados que se le presentó una persona y que les indicó por un, que les llevó por un camino por donde que no era. Y por ahí cuenta la leyenda que era el que cuidaba los bosques, ¿no? Como se le conoce, el Chuyachaqui. Y las demás personas ya seguían avanzando, el otro grupo seguía avanzando, y los que se quedaron atrás se estaban yendo por otro camino. Y cuando se dieron cuenta, era un camino que estaba bien de herraduras, que no sabían ni cómo ni por dónde llegaron a ese lugar, ¿no? Y empezaron a gritar, ¿no? Como quien llamándose. Y el eco se escuchaba hacia el otro grupo. Y de poco a poco los que ya estaban adelante regresaron y se encontraron. Y los demás estaban bien errados, perdidos. Y luego cuando ya se agruparon nuevamente, comenzaron a ir, resulta que al llegar a la catarata, dice que la madre de la catarata, de las aguas, empezó a nublarse el cielo, ¿no? Y siempre es así, Miss. Siempre cuando nos... yo puedo decir, ¿no? Que sí es, porque cuando nos fuimos en paseo con la delegación del instituto de acá, lo que he estudiado, se pone nublado, se nubla, ¿no? Y peor es cuando se va una mujer que está menstruando o que está embarazada, se pone celosa la ninfa de las aguas y empieza a llover. Y sopla un viento fuerte, Miss. Empieza a soplar así. La brisa llega a la piedra y sopla fuerte. Y la cosa es que empieza a llover y ya nos hace regresar rapidito. Y resulta que cuando se van puros varones, nada les pasa. Soleado todo un día de verano, vacaciones en Cancún. ¿Te das cuenta, Miss? ¡Qué mala es esa catarata! ¡Claro! ¡Envidiosa es! No quiere caer en la chica, no quiere caer en la chica. Celosa se pone ella. Muy bien, gracias, Eliana, qué lindo, ¿ves? Qué bonita estamos, nosotros estamos compartiendo, porque como ustedes saben, nosotros no somos de un mismo lugar. Somos de distintos lugares aquí que nos estamos encontrando y que gracias a la virtualidad nos permite conocernos y seguir estudiando, seguir formándonos. Muy bien. A ver, ¿alguien más, chicos? Anímense a contarnos algo que por ahí les ha sucedido, o alguna creencia, o algo, una costumbre de su pueblo. Enrique, habla, Enrique, manifiéstate. Enrique está calladito. ¿Es el único caballero del grupo? Ay, no, Miss, el otro, no sé cómo se llama. Pero más para Enrique. Ah, Enrique. Hola, Enrique. A ver, Enrique. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Miss. Hola, Enrique. Adelante. A ver, Enrique. Cuéntanos algo. No, Miss, les estoy escuchando atentamente. Estoy un poquito distraído acá. Me van a disculpar por mi no participación. Enrique, ¿dónde vives, Enrique? ¿En qué parte de? Yo vivo acá. Perú. Moyobamba, San Martín. Moyobamba. Ah, Moyobamba, San Martín. Me estoy dando cuenta que hay bastantes alumnitos de San Martín, ¿verdad? Sí, ¿es Aida también de San Martín? De la selva, su encanto, pues, Miss. Miss.
¿Cómo es Miss? Miss? Allá yo, vamos a la selva entonces. Yo no he tenido la oportunidad de conocer San Martín todavía. Ah, mira. Ya les he invitado a los compañeros, no quieren venir, ¿qué voy a hacer yo allá? Uy, no, mira, tenemos que ir todos, pues todos allá. A pasear, a conocernos. A ver, vamos a hablar a alguien que está. A ver, está en silencio. A ver. Dayana, hola Dayana. Dayana Mendoza. Estefita Castañeda. Mi tocaya, Gloria Quilla. Katia Benavides. Lady Chumpati, Lilia Guamán. Voy a tomar asistencia. Yeris, María. Presente a mí. Muy bien. Mariluz, ya vi que está ahí. María Esther. Benavides, presente, Miss. Muy bien, Benavides. Parco Lady. Presente, Miss. Ya, Rosalinda López. Presente, Miss. Muy bien, Tania Córdoba. Presente, Miss. Presente. Ahí está Rosalinda, ahí está Rosalinda. Ya la vi la camarita. Muy bien, Rosalinda. Excelente, chicos. Vamos. Presente, Miss Gloria Quilla. Ah, Gloria Quilla, yo también soy Gloria, pero yo soy Gloria Cunha. Casualidades de la vida. Algo importante, chicos. ¿Por qué voy a leer? ¿La literatura es placer? A ver, vamos compartiendo ideas, chicos. ¿La literatura es placer? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque sí o por... A ver, Eliana, adelante. Sí, bueno, discúlpame, es que intervenga mucho. No te preocupes, Eliana. Para mí la literatura sí es un placer, Miss, porque te permite leer, saber, conocer, ¿no? Te transporta a lo que esa persona ha escrito, ¿no? Ya tú ya vuelas en tu imaginación, ¿no? Te vas a ese lugar donde que están los monstruos, luchas y, o sea, que Romeo y, no sé, te vas al cielo, la luna y las estrellas. Y sí. Eso es un, uy, te enamora, ¿no? Dependiendo de lo que el autor o el escritor en lo que ha escrito en esa obra, te hace... Te da la motivación a que sigas leyendo el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3, un montón, ¿no? Y así lo terminas de leer. Te enamora de. Sí. De esa obra, ¿no? Sí, cuando a ti algo te gusta, lo sigues y lo sigues y lo sigues. No quiere, Emma, te molesta que te interrumpan. Te molesta que alguien te diga, cuando justamente estás para llegar a lo importante y te llamen o te hablen, no te gusta porque tú quieres terminar. Entonces la literatura es un placer. Muy bien, gracias, muy bien, buena participación. A ver, ¿alguien más? Por acá tenemos algo más, a ver, chicos. Rosalinda, adelante, Rosalinda. Buenas noches, Miss, buenas noches, chicas. Bueno, yo sí considero que la literatura es un placer. Así como ha mencionado mi compañera Eliana, cuando uno está leyendo, te transportas a otro mundo, te sumerges en la lectura, vives cada escena, cada parte de lo que estás leyendo y te motiva a seguir leyendo y leyendo más. Yo empecé, tengo una anécdota que yo empecé leyendo un libro enorme, gordo, porque me llamó siempre la atención la carátula y cuando lo empecé a leer me sumergí en él y desde ahí me gusta bastante leer libros, así que considero que es algo placentero y relajante también. Exacto, te relaja, sientes que estás en un momento donde tú estás en tu espacio, ¿no? Estás leyendo con mucho gusto. Y sigues imaginándote, así como ustedes dicen, ay, si se trata de la jungla, ¿no? Te imaginas que estás en la jungla y te imaginas que estás en el río, en el mar,
que te estás bañando, que estás, no sabes manejar bicicleta, pero te imaginas que estás manejando la bicicleta, ¿no es cierto? Entonces cositas así nos suceden. Igual pasa con los niños, chicas. Cuando ustedes están, a ver, chicos, vamos a imaginarnos que somos unas aves grandes y tenemos estas alas y tenemos una nariz y un pico grande, unas orejas enormes, y ellos se empiezan a imaginar, ¿no? Entonces, así también, o que son astronautas y que van a llegar a la luna. Entonces los niños también van haciendo los gestos y todo eso, ¿no? Es algo bonito. Muy bien, Rosalinda, gracias, hija, muy bien. Vamos por aquí. Entonces la literatura es evasión, distracción y entretenimiento. A ver, vamos a preguntar a ver, Eliana Gutiérrez, ¿no? Ya está participando Eliana Gutiérrez. Gladys García. Ah, Katia. Katia, adelante. Katia Benavides. Adelante, Katia. Katia. Sí, adelante. Vamos, Katita, habla. ¿Cómo está, mis buenas compañeras? Buenas noches, Miss. Hola, mi amor. Yo quería... Adelante. ¿Me escuchan, Miss? Sí, hola. Sí. Sí, Miss. Adelante. Sí, sí te escuchamos. Yo quería decirle, Miss, que estaba la otra vez escuchando sobre lo que es el... sobre autodidacta. Decía de que nos hablaba de que en realidad las personas autodidactas son personas en las cuales obviamente les gusta leer, ¿no? Tenemos que leer bastante, pero no es solamente leer, ¿no? Y como dice, sumergirnos, ¿no? Sino después de leer, ¿qué es lo que debemos hacer? ¿No? Preguntarnos, ¿no? No por el simple hecho de que, bueno, ya he leído y ya está. No, ya lo leí, pues ya ahí está, ¿no? Sino, ¿qué he aprendido de esta lectura? ¿No? Y de ahí, de esa pregunta que nos hacemos, hacernos más preguntas con respecto a ello. Después, asociarlo con otras lecturas de pronto, ¿no? O con otros temas que estén, no sé, que sean iguales a la lectura que hemos leído, ¿no? Y de esa manera nos puede quedar más lo que hemos leído, ¿no? Nos queda más lo que hemos leído. Entonces, es importante que no solamente leamos, sino que también nos preguntemos y asociemos con otras lecturas más para que esto nos quede, ¿no? Y es importante que siempre, ¿no? Lejamos un libro y ya de pronto ya no lo volvemos a leer, ¿no? Ya lo leí, pero cuando tú te preguntas, ¿pero de qué trataba? Ah, trataba de esto, después de esto. Quizás podemos volverlo a leer, ¿no? O algo así, estaba escuchando sobre lo que es el, sobre ser autodidacta y nos decía algo con respecto a ello y me pareció importante decirlo, mis gracias. Muy bien, mis amores de colores, con tal cual lo dice Katia, si ustedes, vamos a suponer que acabaron de leer una obra literaria, ¿no? Pero no solamente se quedan con una, ¿no? Ya han leído varias y ustedes por ahí las van, ha leído una obra, se va por una segunda o por un segundo tomo, entonces yo lo relaciono. Y ver siempre al final, no sé si aún siguen las páginas al final donde ponen preguntas para reflexionar o para interpretar, ¿cierto? Entonces, o las moralejas y toda esa situación, ¿no? Y las moralejas sí siguen viniendo hasta los libritos de inicial. Gracias por tu participación, hija. Muy bien. Entonces, ¿consideramos a la literatura como una distracción y entretenimiento? ¿Qué dice? ¿La literatura es un compromiso? ¿La literatura es una vía de transmisión de ideas? Lo que estamos haciendo ahorita. Ideas de todas las que están participando, entonces son distintas, ¿verdad? Y con esencia. Entonces, esas ideas que dicen ustedes, que dijo Rosalinda, que dijo Katia, que dijo su otra compañera, todo eso lo vamos uniendo en uno solo.
Entonces, ¿cuándo la literatura, chicas, es un compromiso? Justamente lo que dice Katia. No, que no se quede ahí. Entonces, lo terminé de leer y lo dejé ahí, ¿no? De pronto, la imaginación de todo lo que me están diciendo ustedes, yo me imaginaba siendo una mariposa y volando, o yo me imaginaba que en mi aula, mi sector de construcción, tenía mucho material, trabajo con mucho material reciclado, ¿no? Entonces, de pronto, esa imaginación lo llevamos a los hechos también, ¿no? Entonces, yo me imagino, mañana me toca trabajar mi sector de lectura y yo me imagino que todo lo vamos a ordenar, lo vamos a clasificar, o me imagino que voy a hacer con cartón otro espacio, ¿no? Entonces, todo eso, chicas, nos ha tocado el día de hoy conversar. Y bueno, algo o alguien que quiera aportar más acerca de lo que estamos hablando justamente ahorita, de lo que sus compañeras ya mencionaron, literatura es un placer, la literatura es evasión, distracción y entretenimiento, la literatura es un compromiso, la literatura es una vía de transmisión de ideas. Eliana, sí, adelante, Eliana. Sí, Manchita, lo que está haciendo referencia a la compañera Katy, lo que dice, ¿no? La literatura es un compromiso, claro que es un compromiso, pero eso sí dependiendo de que, ¿cómo le puedo decir? De que cada autor nos hace referencia o nos hace tan conocer su mensaje a través de su obra, ¿no? Puede haber literaturas, como sean dramáticas, literaturas u obras que sean de comedias o de chistes, dramas, ¿no? Dependiendo, fantasiosos, dependiendo de que cómo es la representación de esa obra, es lo que uno se debe sentir comprometido con la literatura. En este caso, la literatura es un compromiso independiente, es cuando, ¿no?, nos da un buen mensaje y debemos de poner siempre en práctica eso, ¿no? Nosotros mismos y también hacer o incluir a nuestros niños, ¿no? O a nuestros hijos o a nuestros familiares que nos rodean, ¿no? Ahí sí estamos haciendo un bien, ¿no? De compromiso, practicando muchos valores y para que siga fluyendo mucho más interés en poder leer, ¿no? Tratar de motivar a la juventud. Muy bien, Eliana, excelente. Justamente, miren, chicos, y lo que está pasando ahora, pues, ¿no? Estamos dejando de lado todo lo que tiene que ver con lectura, mucho menos con todo lo que hemos vivido con los 2 años de pandemia donde los niños no fueron al aula, ¿cierto? O los jóvenes de secundaria o los alumnitos de primaria no fueron al aula. Los docentes no fuimos a una escuela tampoco por las situaciones que estábamos pasando. Entonces, de pronto ustedes se dieron cuenta, o no sé si yo soy la única que me di cuenta, cuando yo ingresé, mis niños en expresión oral no veía que respondían en cuanto a sus participaciones, habían bajado. Bueno, estaban en casa donde no sabíamos si las evidencias que enviaban o reportaban, pues, las hizo mamá o papá o el niño, ¿no? Porque estaban en casa y a veces ha sido muy fácil darse cuenta que lo que estaba sucediendo cuando nosotros hemos ingresado a la escuela, ¿no? Entonces, como que el espacio de la lectura muy poco iban al sector, ¿no? Entonces nosotros ahí como docentes trabajamos justamente un proyecto. Nosotros, bueno, en educación inicial hacemos nuestros proyectos, ¿no? Para bien y para mejorar, ¿no es cierto? Entonces, porque ahí nosotros veíamos una situación dentro del aula. Yo como maestra observaba de 10, de 15 niños, uno iba a la biblioteca, como que no les llamaba mucho la atención, ¿no? Entonces,
uno aplica las estrategias para ver cómo hacemos, qué hacemos, cómo lo haremos. Negociamos también con ellos. Entonces, en esa parte, el compromiso, ¿no? La literatura es un compromiso, como justamente menciona su compañera. Muy bien, muy buenos aportes de parte de ustedes. Miren, somos 33. A ver, voy a preguntar a alguien que está. Ajá, Estela. Mis buenas noches. Hola, Estela. Buenas noches. Estela, ¿qué opinas acerca de la literatura? ¿Es un compromiso o elige alguno el que nos quieras brindar aporte? Estelita. Diría lo que la literatura es un placer, ¿no? Porque cuando nosotros leemos un libro o una obra, es un placer. ¿Por qué? Porque cuando yo leo, trato de, como decir, meterme en ahí, ser un personaje más. O sea, me gusta disfrutarlo, imaginarme, pensar que yo estoy ahí. Y me gusta bastante deducir, inferir en lo que es la literatura. Eso sería todo. Muy bien, Estela. Me alegra tu aporte. Te he escuchado. Nos escuchamos todos. Mire lo que dice Jerry. Jerry dice, mi literatura también es donde uno nos identificamos con algunas historias. A ver, aquí qué más le tengo que leer. Uh-huh. El cuento sí es un placer porque nos imaginamos muy bien. Leer también despierta las emociones, mis. Sí. Claro. Gloria, adelante, Gloria. Buenas noches, mis. Buenas noches, hola, compañeras. Yo sé que la literatura es placer, ¿no? Porque nosotros vivimos leyendo el cuento y nos imaginamos, nos ponemos en el lugar del personaje. Y también, por ejemplo, antes de ayer, el viernes, yo tenía una experiencia con un niño que yo trabajo. Le hice su astronauta bonito, lo hice. Y él se sentía que estaba en la planeta, quería viajar, no sé, quería salir a la calle para que todos vieran, ¿no? Él se sentía ser astronauta. Y cuando iba a su nido y todos le miraban, ¡wow, qué bonito! Le aplaudían. Y él feliz se sentía. A sus compañeritos le decían que él era astronauta, que iba a viajar por la luna, que todo contaba como una historia, lo vivía. Y yo emocionada, feliz, porque él sintió ese personaje que él quiso ser astronauta, ¿no? Esa sería Miss. Claro, excelente, Gloria. Mira, esas situaciones que acaba de comentar Gloria, las que somos mamás o los que tenemos algún niño en casa, las vivimos, ¿cierto? Entonces, también nosotros dentro de la literatura dejamos salir el niño que llevamos dentro, ¿cierto? Porque algunas creemos que porque ya somos adultas no podemos cantar, no podemos bailar, no podemos salir, es al contrario, ¿no? Cuando tú tienes niños en casa suceden esas situaciones, ¿no? Por más pequeño que sea lo que tú has hecho por el niño, ellos se sienten felices. Así que le pinte su manito, él está feliz, ¿cierto? Entonces, vivamos el momento o los momentos que se nos presentan, chicas, de estas situaciones, ya sea trabajando en la escuela o ya sea en donde tú vives, en tu familia, de pronto tienes niños en casa. ¿Ya, chicas? Entonces, dejamos salir el niño que llevamos dentro y a vivir el momento, que todo eso está reflejado en la literatura.
Y pues también lo que estamos haciendo ahorita son transmisión de ideas y que también es parte de la literatura. ¿Ves? Entonces todo esto ya estamos compartiendo, nos ayuda a aprender un poco más. Porque yo hoy me llevo unos conceptos de mis compañeros, de Gloria, de Estela, de Liana, de Enrique, de todos los que participaron, entonces yo me llevo eso. Dijo, ah, mira que la selva era esto, mira lo que, mira cómo dijo Gloria, mira lo que dijo Estela, ¿no? Entonces, vamos ahí uniendo todas esas ideas. ¿Y todo eso qué es? A ver, literatura y sociedad. Recuerden que la sociedad somos todos y que todo esto va a ir aquí, en la literatura. ¿Sí, chicos? Entonces, para una próxima clase, chicas, como estamos hablando de literatura, de pronto donde yo vivo, voy a indagar, ¿no? Entonces yo voy a indagar, y como yo digo, la literatura es un placer, voy a indagar algo sobre el lugar donde yo vivo. Recuerden que también las historias nos unen, como dijo una de sus compañeras, ¿no? De pronto vivimos en diferentes lugares tan lejos, y como mencionaba sus compañeras, nos imaginamos transportándonos virtualmente, pues, ¿no? Y llegamos a los lugares a donde están y conocemos. Entonces sería bonito que para una próxima clase vengamos todos preparados y yo voy preguntando algo para que nos cuenten dónde viven. Su contexto, ¿cierto? Y así nuestras clases, chicas, a mí no me gusta hacer mis clases muy, digamos, muy pesadas. Me gusta que participe, que conversemos, que todo este PPT que yo tengo acá, que se lo van a llevar, no sea algo que les haya producido más bien sueño y hambre, ¿no? Sino que estemos activos, estemos ahí para aprender. Ya, chicos, algo que quieran saber, algo que quieran preguntar, estoy yo aquí para escucharlos. A ver, Enrique, ¿algo que quieras preguntar? Enrique Daza Rojas. Estela Talavera, Gladys García, Katia Benavides, Lilia Guamán Julca, Lilia Guamán Julca, María Cantoral. Por favor, María Cantoral, si pudieses renombrarte con tu segundo apellido. María Patricia Peña Gavira. Gladys García. Claudio. Peña Gavira. Lisbeth Berrocal Ruiz. Si alguien ha leído una hora, por corta que sea. Sí, mis. ¿Alguien ha leído? Sí, Eliana. Me gusta leer obras, mis Ana Ruiz. Adelante. A ver, cuéntanos, Eliana. El torito de la piel brillante. Ay, a ver, te escuchamos. Este, de que un, de una pareja de, ya sea un varón y una mujer, vivía en una aldea en la sierra y de una, tenía una vaquita, ¿no? Que había resultado preñada.
pero no sabían de quién. Y este cierto día la vaquita parió un becerro y ese becerrito era blanco, muy blanco, ¿no? Cuando salía el sol brillaba su piel. Y cuando iba su dueño, o sea, el señor iba a pastear, a recoger leña, la vaquita, el torito le seguía como un perro, ¿no? Doméstico, le seguía y cierto día cuando se fue a nuevamente a recoger leña y el señor ya era tarde y por venir apresurado no se dio cuenta del torito que no le seguía y llegó a su casa sin el toro, ¿no? Y su esposa le preguntó dónde está el becerro. Y el señor se dio cuenta, volteó, buscó y de repente se ha quedado por detrás de la casa y no había el torito. Y resulta que el torito se quedó en ese lugar donde que se fue a recoger leña el señor. Había una laguna y esa laguna estaba encantada. Y ahí en esa laguna vivía el algo maligno, ¿no? Que cuando le vio al becerro solo, salió y le hizo una apuesta, ¿no? Como así de lucha. Si vienes mañana, vamos a pelear, ¿no? Le dijo para que peleen. Y el quien gana, si tú ganas, te quedas acá con tu dueño. Y si yo te gano, te vas a sumergir al fondo del río juntamente conmigo. Y el torito estaba muy triste, ¿no? Cuando llegó su dueño y le encontró ya de una manera diferente, triste, y le preguntó qué le pasó. Y el torito le contó a su dueño qué es lo que había pasado durante la ausencia del dueño, ¿no? Y el dueño le dijo al torito, ¿no? Que no tenga miedo, que él le va a ayudar, ¿no? Y el toro le respondía que no es necesario que él intervenga, porque él puede hacer solo, y si él interviene, tal vez que su dueño también lo pueda sumergir el maligno al fondo del río, ¿no? Y llegó el día en que al día siguiente de que ya iba a empezar la lucha, ¿no? Se fueron en la mañana y empezaron a luchar, ¿no? Y el dueño estaba escondido mirando desde un arbusto. Y el torito, como era este becerro nomás, como era este tierno, no tenía mucha fuerza, ¿no? A comparación de cierto toro negro que era maligno, como se puede decir que era diabólico, tenía mucho poder. Y de repente ya hacia mediodía y ya el torito estaba muy débil, no podía resistir a la fuerza del contrincante y el toro malo le sumergió al fondo de la laguna y sus dueños quedaron muy tristes, llorando, apenados y que le cuidaron mucho a la mamá vaca porque pensaban que querían que produzca o que tenga otra cría, ¿no? Cosa que no pasó, que no volvió a pasar, ¿no? De repente resultó preñada la vaquita y no sabían de quién, ¿no? Esa es la obra que cortita que he leído, y eso le compré para mi hijo y de pasadita me lo he leído. Muy bien, Eliana. Sí, sucede justamente lo que tú haces, ¿no? A veces yo también me compro las obras y yo también termino leyendo porque te llama la atención, eres curiosa y quieres abrir la obra para ver de qué se trata y sigues hasta que la terminas. Muy bien, Eliana.
Eliana Gutiérrez Gutiérrez, Gutiérrez al cuadrado. Muchas gracias por compartir. Chicos, así como Eliana está compartiendo, voy a dejar de compartir porque quiero conocerlos a todos. Nos quedan unos minutos, así como Eliana lo acaba de hacer. Me gustaría escuchar, mire, son, ustedes son, aquí tengo 34. Entonces, así como Eliana nos contó el día de hoy, todas las veces que tengamos clase, me gustaría escucharlos, ¿ya? Entonces, voy, necesito, Miss, es importante, sí, muy bien, desde niños inculcar la lectura. Así es, Mari, con cuentos, con pictogramas, sí, así es, muy bien. Entonces, ustedes saben, los niños desde pequeños, por ejemplo, en el inicial, a lo mejor dicen, no, pero él no sabe leer. No, sí lee a través de las imágenes. Recuerden, ustedes hacen una receta y al niño le toca exponer, pues lo hace muy bien. Porque tú como mamá vas a acompañarle con imágenes ahí en su papelote o en lo que le toque a exponer a él, ¿sí? Y los pictogramas, la lectura de imágenes cortas, todo eso ayuda a los niños. Adelante, Mariluz. Sí, Miss, yo quería contar pues mi experiencia. Cuando yo era niña, de repente no tenía esa cercanía, ¿no? De la lectura. Entonces, para mí era bien dificultoso, de repente, el desenvolverme, el salir al frente, exponer. Me faltaban palabras. Entonces, cuando ya empecé a estudiar, ¿no? Otra carrera, que estudié pues farmacia, y veía más la dificultad, ¿no? Y cómo otras personas, cómo otras compañeras tenían la habilidad, la destreza, es el desenvolvimiento, ¿no? Y yo decía, todo porque no me gustaba leer, todo porque la lectura para mí era, wow, no, libros no, horas no. Pero hoy en día, que soy mamá y que me gusta enseñar a niños, ¿no? Que soy maestra, digo, no, qué importante es inculcar desde muy pequeños a nuestros niños hacia el amor por la lectura, ¿no? Como dice usted, con imágenes, trasladándole al niño, ¿no? ¿Cómo se dice? Cambio de voces, meterse en el cuento, que nosotros como padres de familia, tener un libro, ¿no? Que nuestros hijos, que nuestros niños, si estamos en aula, uno pues pueda ver, tener esa facilidad y que nuestros niños cojan un libro y digan, wow, qué hermoso es. Y hoy en día a mí de verdad que para mí eso es lo que trato de inculcar a mis niños, a mi hija, que el comprarles libros. Lo primero que veo cuando yo voy a un mercado, veo los libros, veo cuentos, y eso es lo que trato de comprarle a mis hijas, ¿no? Como regalo. Porque veo la importancia, Miss, que es tener un libro en casa, tener un material que muy poco papá o mamá de repente lo regala a su hijo. Entonces, qué importante es la clase que hemos tenido, ¿no? Con usted, darle la bienvenida, Miss. Me agrada su clase porque es una maestra, pues, activa, que no, mira, a pesar de la hora, estamos ahí full, despiertas. Y es una clase, pues, linda, interactiva, dinámica, ¿no? Y yo sé que todas las clases van a ser así, Miss. Muchas gracias. Muy gracias, bien, excelente, Mariluz. Me ha gustado escucharte y gracias. Y yo les doy las gracias a todas ustedes porque estamos aquí conversando. Siempre mis clases son así, me gusta dinámico, me gusta que conversemos porque yo conozco una parte de ustedes, y ustedes son una parte mía, de Katia, de Rosalinda, de Mariluz, de Gloria, de Mari, de su compañero Enrique, de Marifama. Entonces, es bonito compartir nuestras cosas, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, lo que sucede en tu pueblo, lo que sucede en el mío. Y todo eso es la literatura, ¿eh? Entonces, todo lo que nosotros estamos haciendo aquí es literatura. ¿Y nosotros quiénes somos? Somos toda la sociedad. Estamos aquí para aprender de yo, de ustedes, y ustedes también un poco de mi parte. Chicos, yo felicito a todas las que han estado en este grupo. Ya saben que cualquier cosa que suceda, que
se fue la luz o el internet, por favor, no dude en escribirme. Miss, mire, pasó esto. Yo voy a entender porque esta es la virtualidad, ¿cierto? Tiene su ventaja y tiene su desventaja. Se va al internet, la señal baja, vuelta de nuevo. Entonces, yo apenas las escucho, de repente ustedes apenas me escuchan, se va, viene, pero en fin, la cosa es que nosotros estemos aquí con ese en mente, ese objetivo que yo quiero lograr. No porque el internet me dio una mala jugada, ya no quiero ir a mi clase virtual porque se va el internet y no me deja hablar, no. Sigan escribiendo, yo les voy leyendo, me escriben, pasó algo, yo voy a entender. Alguna actividad igual. Lo que yo quiero es que si ustedes empezaron este día de hoy a ver 33, los 33 terminen. Mucho ánimo, mucho entusiasmo los motivo a terminar. Esta carrera es muy bonita. Educación inicial es muy bonita. Sonreír y dejar salir ese niño que llevas dentro y saltar como si fueras un niño más, es lo más hermoso. Y saltar a la soga y jugar a las escondidas es muy bonito. Y vuelvo a jugar a las canicas y a los trompitos, es muy bonito. Es volver a vivir. Si tú en tu infancia no jugaste eso, hazlo ahora con tus alumnos, con tus hijos, con tus nietos, jueguen todos. Ustedes saben que nosotros ahora estamos para disfrutar el momento, para saltar, voy a saltar, voy a jugar, eso sí, no importa que yo tenga 30 años, 40 años, no importa. Adelante, continúen y espero pues verlos en la próxima clase. Muy motivados, puntuales como ahora. Y espero que ya el micro no nos dejen ahí, porque ustedes saben que me gusta escucharlos, ¿no? Conversar es lo más bonito. Muchos abrazos a todas y a todos. Estoy muy contenta de verlos el día de hoy y haber escuchado de parte de ustedes, de parte mía. Y nos vemos hasta la próxima clase, ¿ya? Espero que pues les haya gustado mi clase y volvamos a encontrarnos. Muy bien, ahora sí nos vamos a despedir y nos vemos hasta la próxima clase. Chao, chao, chao. Chao, Enrique. Chao, Enrique. Chao, compañera. Chao, Mariluz, Katia. Chao, nos vemos hasta la próxima clase. Que la próxima te cuentes el tunche, Enrique, no te pases. ¿Ah? Ya, ahí está Enrique. Queda Enrique entonces. Chao, Mari. Chao, Betsabe. La próxima voy a Tania, leer un Gloria, ya quedó para la próxima clase, ¿ya ves? Mami. Bien, chao, chicas, chao, cuídense mucho, chao. Sí.